La primera fase de construcción del colector supone una mejora en la red de saneamiento que transcurre desde la estación de impulsión de Benítez hasta el Instituto Social de la Marina, una actuación financiada por los fondos europeos cuyo montante asciende a 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Debido a los trabajos en la infraestructura de la red de abastecimiento, el acceso a la explanada de Poniente desde la rotonda final de la avenida Cañonero Dato quedará cerrado al tráfico rodado entre las 9 de la noche y las 7 y media de la mañana. Un corte que comenzará desde este miércoles y se prolongará durante todos los días hasta nuevo aviso por parte de la autoridad portuaria. A través de esta intervención se sustituirán las tuberías, en su mayoría de fibrocemento de escaso diámetro y una antigüedad media de 50 años.